Bueno, señores, y estamos aquí haciendo un videito especial donde yo voy a hacer un sorfeo para la televisión, aunque ustedes no lo crean. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que yo voy a ver cuántos canales se recibe aquí en la ciudad de West New York, y eso vamos a ver a continuación. Así que vamos a ver, a cambiar la cámara. Vamos a cambiar la cámara. Esta es la televisión en cuestión, es una Vizio. Tenemos ya como unos 10 años con esa Vizio. Y esa es la antena que vamos a usar, una antena que la compré en Walmart de la marca ONT. Yo lo voy a poner en la descripción para los que estén interesados. Así que vamos a proceder a hacer el solfeo. Voy a mover la cámara un poquito aquí. Y entonces vamos a explicarle a ustedes lo que vamos nosotros a hacer. Déjame ajustar un poquito la cámara. Y vamos, lo que vamos a hacer es que vamos a ir al menú y vamos nosotros a buscar. Vamos a ir al menú. Y en el menú yo voy a la sección que dice canal. Y en la sección que dice canal voy a empezar a buscar. Hay dos opciones. Uno que es Find Channel, que es buscar el canal. Por supuesto, la fuente va a ser antena, no va a ser cable. En Find Channel es que tú vas a buscar por completo el canal, que tú los canales, todos los canales. Y esta es parcial. Como ya yo había buscado anteriormente los canales, pues entonces yo lo que voy a hacer es sencillamente, lo que voy a hacer es que voy a hacerlo parcial para rebusca y así no tener que borrar en la memoria el canal. Le presiono aquí. Selecciono, dice análogo y digital. Yo lo puedo dejar así, total. Yo no hay nada análogo. Se va a buscar del 2 al 69. Le voy a dar Start y ahí comenzamos. Vamos a ver cuántos canales en total. Ya llevamos 8 canales en total. Y vamos a ver cuántos canales vamos a tener en total. Para que ustedes vean que todo eso es una cantidad de canales que está buscando con apenas 53% y todo desde una antena. Para que ustedes vean, estamos en el área de West New York, Nueva Jersey, del otro lado del río Hudson. Hasta ahora lleva 72 canales buscados. Vamos a ver cuánto en total sería. Y apenas va por 59, por 60%. Vamos a esperar que siga buscando una cantidad. Vamos a ver si va a aumentar la cantidad de canales o no. Vamos a ver. A veces puede coger más, a veces puede coger menos. Y estamos haciendo esto en hora de un sábado en la noche. Vamos a ver cuántos canales en total va a tener. Ok, ahí ustedes están viendo que llegó a 100 canales. Ahora mismo, 100 canales. Honestamente, son 100 canales. Ahí está. 100 canales se encontraron en total. Aquí, míralo ahí. Ahí está. 100 canales. Usando esta simple antena. 100 canales. A veces me coge 102 canales. A veces coge 104. Pero 100 canales es lo que se encontró aquí. Ahora vamos a surfear los 100 canales que encontramos. Vamos a ver cómo se ven los canales, porque a veces lo encuentra, pero a veces puedes ver, puede darse la situación de que el canal, desafortunadamente, algunos no se vean bien y lo encuentren. Ok, vamos a ver. A continuación, vamos a surfear los canales. Para fines de copyright, va a estar en mudo los canales. Ahí estamos viendo el canal 2 de CBS. El CBS cuenta con varios subcanales. Este es uno de ellos. El 2.3, el 2.5, el 4 tiene, espérate, hay uno, hay el 4.1, WNBC. Aquí estamos viendo el 4.2, que es COSI. Son varios subcanales que hay aquí. 4.3, 4.4, Oxígeno. Aquí tenemos el canal 5, que es de la cadena Fox. 5.2. Es de canal Movies, un subcanal digital. Es el canal del tiempo.
de Fox Weather. Aquí estamos viendo The Grio, otro subcanal. Catchy, que era originalmente Década, pero ahora se llama Catchy Comedy. Ahora vamos al canal 7 de ABC de Nueva York. Recuerda, este es el área de Nueva, del área triestatal de Nueva York. Este es un subcanal que es el 7.2, Local Dish. Aquí tenemos 7.3, Charge, que reemplazó a Dish TV. Aquí tenemos Home Shopping Network, es el 7.4. Entonces aquí tenemos el canal 8, que es canal de la joya, donde venden joyas 24/7. El canal WW4, My 9, My Night TV. Buzzer, que es un canal de juegos de clásicos. Héroes, eso es otro canal que hay ahí. Este es un canal para la comunidad india. Daya TV, el 10.1. El 10.2 es un canal de noticias o One American Network. Miran eso, señores. Ahí estamos viendo la figura aquella. El 10.5, otro canal, un canal como de turismo, de la vida de los adinerados. Estamos en el canal 11 local, Bits 11, Antena TV por el 11.2, ese Jimmy Carson. Aquí tenemos a 11.4, Rewind. Recuerda que esto se está grabando un sábado en la noche, ya como a las 11 de la noche. Aquí tenemos el canal 13 de la televisión pública, PBS, y este PBS Kid. Canal, oye, muñequito a las 11 de la noche. Ese PBS Kid, este es el canal 14. Seguimos, el canal 14. El canal 18 es un canal de noticias, Newsnet, y este es un canal de noticias deportivas que dan resultados deportivos. Se ven muy nítidos estos canales. Aquí vemos otro canal de joyería, el mismo que el del 8.1, pero este es otra repetidora. El canal 21, televisión pública. Esa es televisión pública. Create, también de la televisión pública. Aquí tenemos también un Mac Word, también de la televisión pública. All Art 21.4, eso es de la televisión pública. Tenemos el canal 23.1, Inspire, que es un de corte religioso. Este es otro canal religioso, pero dirigido para los niños. Este es el canal Estrella TV. Este es el canal Estrella TV Noticias. Este es un nuevo canal de televisión que sacaron aquí, no sé de qué se trata, dando de estos programas de los donde invitan a los invitados a fajarse. Este es un canal de Nueva York, New York Live, que habla de programas de Nueva York, la ciudad de Nueva York, solamente se ve aquí en el área. Esto es el canal del estado de la ciudad de Nueva York. Este es el canal de la Universidad de Nueva York. 27.1. No está presentando absolutamente nada. Dice que no hay señal. Pues yo les dije a ustedes que no todos los canales salen. Aquí aparece ION Televisión. Ok, es el 31.1. El 31.2 es Bounce. El canal 31.3, Grit, dedicado a los vaqueros y a las cosas. El 31.4, Laugh, canal de comedias y de películas. 31.5, ION Plus, que originalmente había otro canal que era, había otro canal anterior a este, pero lo reemplazaron por ION Plus, apenas recientemente. Luego tenemos Court TV. Le presenta caso de la corte, otra vez el canal de la joyería. Ya van tres veces que veo este canal de la joyería en tres diferentes canales. Aquí tenemos otro canal de compra que es QVC, donde la gente compra por televisión. Eso es lo que vende. Y aquí entramos al canal 33.1, donde tenemos Mi TV.
33.2. Este es el nuevo canal de MeTV Toon, nuevo canal que surgió hace poco, 24/7. Laugh, otra vez, este es otro canal que está repetido ya, que ya en otro número. Aquí tenemos Mystery Network. Aquí tenemos Next, de Next, un montón de canales aquí rarísimos. Por aire, Story, este es un canal parecido al canal del canal de la historia. Aquí tenemos nuevamente MeTV Plus. Nos está dando una serie en este momento. Y estamos en el 37.1, que es nada más y nada menos que otro canal. Bueno, es el mismo canal de History, pero en otro canal. Entonces, este canal repite, es otro canal, es el mismo canal, pero en otro número. El 38.1 está fuera del aire, no sé, ese canal yo no sé por qué lo están poniendo ahí. A ver, ¿de qué se trata este canal? No me está saliendo absolutamente nada, parece que es un canal nuevo. Este es el famoso canal 41 de Univision. Ahí estamos viendo, para que ustedes vean, el noticiero Univision, por si no lo sabía. Ahí está Tormenta Beril. El 41.2 Bounce. El 41.3 Nueva Visión. Que últimamente se la está, nuestra visión que se la está pasando nada más dando ese bombe el día entero. Aquí tenemos 42.1. Creo que es un canal de corte religioso fresco, pero este es un zoom grandísimo que hay ahí en ese canal. El 42.2 LFN. Aquí tenemos el 42.3. No sé de qué se trata ese canal. Otra vez el canal de la historia. 43.1. MeTV otra vez. 43.3 otra vez, otra repetidora de MeTV. 43.4 de Toons. Retro, canal retro. 43.8. 43.9 Her. Es un canal también dirigido también a la música country. 43.12, un canal de corte religioso. 47.1, ese es nuestro canal de Telemundo, canal 47. 47.2 es Teleéxito, donde están dando una película. 48.1 WRNN, otro canal de joya. Solo, es el mismo canal de la joya que yo lo he visto ya 4 veces. Este es otro canal que se llama TVD. 48.3, el canal 365. No sé de qué se trata eso de 365. Oh, mira, ya me lo tiraron ahí de qué se trata. Otra vez, QVC2, canal de compra. 49.1, WED1. 49, esto es un canal de Conérico. Aquí tenemos el 54, que es un canal religioso, TVN. Mérito es un canal de investigación, de noticiosa. Smile, y ese es el mismo canal de corte religioso para niños, que ya lo habíamos visto en otro número, más bajito. Positive, es un canal de corte familiar. Tilla Televisión, ahí estamos viendo una película de indio. Novelísima, un canal de telenovelas, a propósito de que me estaban preguntando, de Novelísima existe. Wow, está en 480p. Ahí tenemos Mary Street, otra vez por el 63.1. Sí, estamos en el 63.1 de Mary Street. Vamos al 63.2 Script New, donde dan programas de película y también reportaje. También tenemos Sinovisión, un canal chino, pero doblado al inglés para la comunidad china. Y aquí tenemos NDTV, New Tan Television. Este sí es totalmente chino. Hablan el lenguaje de mandarín. Aquí tenemos el 63.6, otra vez el canal de las joyas, donde venden joya. Y este lo he repetido 20 veces. Aliento Televisión, un canal de corte religioso en español. Esta es una emisora de radio. Sí, se puede ver exclusión de emisora de radio en blanco. Eso es un canal de no video. Y aquí tenemos el 68.1 de Telefutura. Ay, no, por favor, no me hagan esto. El 68.2 Crimen.
Ok, 68.3 Get TV. Y volvemos de nuevo al canal de CBS HD 113. Ahí estamos viendo a Biden hablando. Aquí tenemos Star TV, que ahorita lo brinqué, 2.2. Aquí tenemos DABLD 2.3. Y aquí tenemos Fave Televisio 2.4. O sea que ya aquí entramos. Y Cometa. O sea, WCBS tiene. El canal 2 tiene 5 canales. Ok, 4.1 WNBC. Que no me la presente. Ok, no, bueno, imagínate, ¿qué podemos hacer? 68.2. Parece que están dando anuncio de cosas. Anuncios comunitarios. Get TV. Bueno, entonces, señores, y aquí entonces terminamos y culminamos ese recorrido. Lo que pasa es que se ven demasiados canales debido precisamente a que la mayoría de esos canales, muchos de ellos son repetidos porque se ven diversos números. Ustedes vieron varios canales que son totalmente repetidos. Entonces, también otra cosa, la gente dirá, bueno, pero ¿por qué se ven tantos canales? No, no es que se ven tantos canales, sino que hay varios canales que se ven distintos números y también hay varios subcanales. O sea, los subcanales es lo que aumenta definitivamente la cantidad de personas que está de canales. Por ejemplo, el canal 2, yo le enseñé que tienen 5 canales. Y hay canales que tienen hasta 4 y 6 canales. Entonces eso aumenta la cantidad de canales que hay. Muchos de esos canales son variados, muchos de esos canales tienen programaciones, algunos interesantes, otros no tan interesantes. Pero de toda manera, para que lo vean, en West New York hay ya más de 100 canales. Así que espero que hayan disfrutado de esto. Y si quieren ver más videos parecidos a esto, Surfeando Televisión, les recomiendo que vean los videos que están al lado mío. Y nos seguiremos viendo en el siguiente video. Nos vemos.